todo lo que vamos a hablar después. Me gustaría saber qué música escuchan ustedes. De todo. Por ejemplo. por ejemplo, escucho reggaetón. Ajá. Pero no sé, en realidad me gusta de todo. No, ¿sí? No tengo un género específico. Rock. Rock. De una. Ay, sí, de una, ya muy decidida. Bueno, estamos hoy con estudiantes de acá de la ciudad de Buenos Aires, que ahora se van a presentar, nos van a decir de qué escuela son, y vamos a empezar por aquella esquina. Mi nombre es Yanis. Male, Malena. Luana. Por acá. Erika. Lucila. Yo soy Micaela. Bueno, Micaela, ya que estás ahí con el micrófono y fuiste la última, contanos a ver qué escuela es, de dónde, así los que no conocemos de dónde vienen, vamos entrando un poquito en tema. Nosotros somos de la Escuela de Educación Media número 1, Distrito Escolar 7, y está, como que hay un debate de si está en Caballito o está en Almagro. ¡Qué suspenso! ¿Dónde está la escuela? ¿Caballito o Almagro? Eri. Eri, a ver. Ahí, porque en realidad es justo, si te pones a pensar, es el límite. Está Avenida La Plata y Rivadavia, ajá, si no me equivoco, y Rivadavia, justo creo que es nuestra calle, que es Río de Janeiro. Para allá es Almagro y para allá, para acá, perdón, es Caballito. Para el otro lado también hay otro barrio, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ah, está como... Pero está como en esos... Villa Crespo. En un punto tripartito está la escuela. Pero bueno, digamos que si la tenemos que definir, ¿en qué barrio estaría? Caballito. Sí. ¿Calle? Yerbal. Yerbal 25. ¿Cómo se identifica la escuela? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Y cómo la identificamos? La escuela sin nombre. Escuela. Un número tiene que tener. Formalmente tiene que tener un número. Distrito Escolar 7. Claro. Número 1. ¿Y qué pasa con el nombre de la escuela? ¿Por qué no tiene nombre hasta ahora? ¿Les gustaría que tenga nombre? ¿Ustedes piensan que es necesario? ¿Qué onda? Pasa que no tiene nombre porque es nueva la escuela. Sí. Ajá. Una escuela en realidad parece que todas tienen nombre, pero tiene que pasar 5 años de antigüedad para, o 4 años, si no me equivoco, para poder mandar la solicitud justo cuando se empieza y a los 5 años recién poder ponerle nombre a esa escuela. Ajá. Coincidimos entonces que es importante que tenga un nombre, estaría bueno, sí. Sería interesante. ¿Tienen algo en mente ustedes acerca del nombre de la escuela y demás? Y en primer año, en realidad, bueno, acá hay yo, Mika y Yanis, que somos las que estuvimos en primer año, se votó por el nombre del colegio y propusieron a René Favaloro, María Elena Walsh y Bob Marley. Que esos eran como los finalistas. Sí. Espectacular. Igual también me acuerdo que habíamos elegido, tipo, que cada uno dibujaba una bandera y supuestamente iba a ser la bandera de la escuela, pero al final nunca pasó. Era el escudo. El escudo. Íbamos a tener remera, un montón de cosas que... Bueno, son cosas que si las empezaron, en algún momento se pueden retomar. Empecemos por el nombre, que están buenas las propuestas, ojalá que prospere. Y decían recién que algunas están desde primer año. ¿Este curso cuál es? ¿Qué curso es? Cuarto. Somos de cuarto primera. Cuarto primera. Y están todas desde... En realidad no tenemos más divisiones. Es única, el único cuarto. No tenemos nombre, no tenemos divisiones, pero estamos. Claro. Está bien. A veces uno pregunta eso que está como estereotipado, ¿no? En que hay divisiones, en que hay números, tantas cosas. Sí. Pero está bueno el tema del nombre sobre todo. Y lo que quería saber es si están todas desde primer año o se conocieron ahora, cómo es el... Yo entré este año. Vos entraste este año, por ejemplo, en cuarto. Sí. ¿Y las demás compañeras? Yo entré en segundo, casi a último año. Ajá. Y yo también entré en segundo, pero a mitad de año. Bien. Yanice y las que quedamos estamos desde primero. Claro. ¿Cómo te trataron cuando llegaste? Muy bien, me reintegraron. ¿Sí? ¿Le integraron? Sí, bueno, buenísimo. Buenísimo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir charlando acerca del barrio, pero para poder... dar a conocer un poquito más y seguir charlando con un poco más de conocimiento, vamos a ver un video que lo produjeron ustedes. Sacaron fotos, videos para mostrar el barrio y vamos a pasarlo y después vamos a seguir charlando. Así que vamos a ver el video.
Hermoso video. Muchísimos lugares. Vi como cosas que no hay en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Vi, ahora me van a comentar ustedes, vi espacios abiertos, espacios cerrados, espacios para comer. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Espacios abiertos o cerrados? ¿Quién quiere arrancar? Abiertos. Sí. A ver, ¿qué parques vimos? Estaba el Parque Rivadavia y el Parque Centenario. Parque Rivadavia y Parque Centenario. ¿Cuál frecuentan más ustedes? ¿A cuál van con más? Centenario. ¿Al Centenario? A los dos, en realidad, porque es según, si es para salir, vamos al Centenario. Si es para comida de gimnasia o algo así, nos vamos al Rivadavia, que es como que por una calle directa salimos a... Más a mano, está más cerquita. Sí. Pero si es para otra cosa, el Centenario tiene más alternativa. Más lindo. Sí. ¿Hay alguien corriendo un pato o yo estoy...? Sí, sí. Yo flasheo. Sí. A ver, ¿cómo es lo del pato? ¿Quién es el que corre el pato? Es Tobías. No sé por qué estaba corriendo un pato. Creo que se lo había pedido Patricia, nuestra profesora. La mandamos al frente de una. Pidió acción y se mandó... Bueno, igual para la sociedad protectora de animales dejemos tranquilo que era nada más que correrlo por afuera del lago, ¿no? Que no había intervención. Bueno, ¿por qué visitan más el Centenario, aparte de lo que dijeron de educación física? ¿Hay algo más que les gusta de ese parque? ¿Qué onda? Es que en realidad el Parque Centenario tiene mucho más espacio que el Parque Rivadavia. Sí. Es mucho más grande. Y es mucho más verde y claro, aparte tiene está el lago. Y queda un más lago. Cerca. Tiene sí, un lago. En mi caso. Y acá viene la pregunta bomba. ¿Está en Caballito? No. Está dividido en tres. Es igual que la escuela, está en un límite. Y creo que está en un límite de tres o cuatro barrios. Almagro y Villa Crespo, ¿no? Almagro, Villa Crespo y Caballito. Es como que es el punto en que se corta el parque, se corta en tres. Claro. Y se corta también así. También es verdad que uno, en realidad, cuando habita una zona, ese es su barrio, ¿no? Uno a veces geográficamente necesita saber si acá termina Caballito, empieza Villa Crespo u otro barrio, pero... El lugar que uno habita es el barrio, en realidad, ¿no? Donde uno camina, donde uno va a comer, transita, estudia y todo lo demás. En el Parque Rivadavia, que no hay lago, ¿qué cosas suceden? Sé que hay bastante movida, a veces en la semana, a veces fines de semana. ¿Ustedes van cuando es fuera de la semana? ¿Qué onda? No. Sí, varias veces. Pero también está el Quinto Escalón que se hace ahí. Ajá. ¿Qué es? El Quinto Escalón es como una batalla de rap que hacen, creo que en un... No sé si es el... ¿Cómo se llama el...? ¿La escalera? No, es en una parte del Parque Rivadavia que es como si fuera una hendidura, no sé cómo es. Ajá. Un anfiteatro. ¿Y qué es el Quinto Escalón? A ver, para los que no sabemos qué es el Quinto Escalón. Es una batalla de rap. Una batalla de rap, que es individual, de a grupos. ¿Vieron alguna vez alguna? No, pero... ¿Saben cómo? ¿Saben no, de qué pero... se trata? Sí. Está. Es como que se juntan varios grupos y ahí es como que se ponen todos así en ronda y nada, empiezan a rapear y de algún modo u otro hay uno el que logra como callar al otro y ajá, nada. Ahí es se como empiezan... antes, las payadas. Antes era también así una disputa entre dos parroquianos en los bares donde se sentaban a... Ahí al lado de la guitarra, a decirse cosas también, graciosas, a veces picantes, a veces políticas, me imagino, que debe ser algo, generalmente algo parecido. Generalmente acá son todas cosas picantes, como que tienen una política, por decirlo de una manera, de que si decís más malas palabras o haces más herir al otro, es como que sos más piola. Es como personal la cosa. Claro, es un uno contra uno. ¿Ideológicamente salen cosas también así de política o cómo piensa uno el otro? ¿Qué opinas sobre temas como...? No, se dice más que nada groserías y el que ocupa más de groserías es el que gana. Bueno, también vimos... Lugares cerrados, había un centro comercial, ¿van a esos lugares también en la semana? ¿Cómo es? A ver, la semana de ustedes ahí. Sí, ahí, bueno, son los lugares característicos. O sea, estaba, por ejemplo, el lugar este de comidas chinas. Ajá. Que es como salís del colegio, compras algo barato y vas al parque a comer. Ajá. Si no, el Village también, que vamos ahí para salir y también está el patio de comidas. Es un barrio que tiene un shopping. Sí. Está, sí, ¿lo usan? También está el Cinemark, que no lo pusieron, pero es genial tenerlo ahí al lado. Uh-huh. Como para ir y salir del colegio, si querés irte y ver una película, está ahí. O ir al gimnasio, que tiene un gimnasio arriba. ¿Y educación física hacen cerca de la escuela, cerca del Parque Rivadavia, por dónde?
Sería unas 10 cuadras del parque. La calle Beauchef. Calle Beauchef. Sí, se llama Homero Manzi, el club. Es un club. Sí, es está un club. Bajo la autopista. Está. Porque ustedes, ya adentrándonos un poquito en lo que va a venir después del corte, le vamos a contar a los que no conocen la escuela que ustedes podrían hacer educación física en la escuela o a lo mejor algunas cosas de educación física en la escuela. No nos adelantemos, vamos a dejar para después del corte. Vamos a meternos un poquito más profundo en la escuela, y lo digo casi literalmente, nos vamos a meter en debajo de lo que se ve de afuera del edificio cuando uno pasa por la escuela 1 del 7, y vamos a presentarlo como un lugar de nuestra escuela, ¿de acuerdo? Algo que eligieron los chicos de esta escuela para mostrarnos después. Vamos al corte y luego continuamos.